La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. El monumento de los Diez Mandamientos se encuentra afuera del Capitolio en el estado de Oklahoma. ACLU presentó una demanda para quitar el monumento. Sin embargo, el Templo Satánico de Detroit sugirió que la Unión de Libertad Civil cancelaría la demanda si Oklahoma aceptaba una estatua de Satanás en el mismo parque. El 25 de julio del 2015, la estatua de Satanás fue revelada en Detroit, Michigan. Cientos se reunieron para la revelación de la estatua satánica en Detroit. La revista Time reportó lo siguiente. El sábado, poco antes de medianoche, un grupo de 700 personas se reunió en un antiguo depósito, a unas cuadras del río de Detroit, para lo que fue anunciado como la mayor ceremonia pública de satanismo en la historia. La mayoría profesaron ser adherentes al satanismo. Es el levemente organizado escuadrón del ocultismo que se define a sí mismo como grupo religioso. Otros vinieron simplemente por curiosidad. ¿Existe el ser espiritual llamado Satanás? ¿O es solo la imaginación de artistas, escultores y escritores de ficción? Amigo, uno de los más grandes engaños sería la idea de que este embustero en verdad no existe. Cuando analizamos la historia del mundo y los engaños de varias religiones, encontramos una fuerte evidencia de que este ser llamado Satanás ha estado muy activo en la historia y que continúa muy activo ahora mismo. ¿Ha sido usted engañado? La Biblia hace este revelador enunciado, Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Amigo, usted debe saber la verdad. La Biblia advierte de mayores engaños que se aproximan. Serán engañados usted y su familia. Usted debe saber los engaños del propio Satanás y debe estar alerta. Acompáñenos. Un caluroso saludo a nuestros amigos alrededor del mundo. ¿Alguna vez fue engañado o desfraudado? Miles de criminales salen a defraudar, robar y engañar. Las fuerzas del orden continuamente nos advierten de estafas y prácticas fraudulentas que despojan a las víctimas desprevenidas. Pero existe un gran sector en nuestra vida que requiere más vigilancia de parte nuestra. Una de las mayores y más esparcidas formas de engaño. Es la del engaño religioso. La Biblia advierte que estemos alerta del gran engañador llamado en la Biblia, la serpiente, Satanás. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a 2 de Corintios 11 versículo 13. El apóstol Pablo le advirtió a la iglesia en Corinto acerca de los falsos ministros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás tiene muchos disfraces. Él se hace pasar por ángel de luz. Otros lo presentan con cabeza de cabra. La estatua de Satanás, revelada en Detroit el 25 de julio del 2015, fue descrita por la revista Time. Dice, la estatua en sí misma es impresionante. De casi nueve pies de altura y con un peso aproximado de una tonelada, este ídolo con cuernos está sentado en un trono adornado con un pentagrama. Presenta desproporcionadamente los cuernos de un carnero viril, pero los músculos de alguien que se ejercita de cuatro a cinco veces por semana. Sus piernas cruzadas no terminan en forma de pie sino de pezuña. Se vería más amenazante si no fuera por las dos estatuas de bronce de niños parados frente a él. Una niña a su izquierda y un niño a su derecha, ambos mirándolo seriamente. Al ver al diablo como un ídolo o una escultura metálica, minimiza nuestra percepción de su poder. Incluyendo a dos niños inocentes mirando a este ídolo, envía un mensaje muy engañoso. Satanás y sus demonios tienen tremendos poderes y lucharán en una guerra espiritual invisible, como nos dice en Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Así es, una gran guerra espiritual tomará lugar en el cielo. Así que démonos cuenta de que este dragón antiguo, Satanás, posee grandes poderes, tiene el poder de engañar a todo el mundo, como dice en el próximo versículo, Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este enunciado quizás sea alarmante para usted. ¿Cómo es que Satanás engaña a todo el mundo? ¿Y cuáles son sus tácticas engañosas y las trampas que utiliza intentando engañarlo a usted? En el programa de hoy. Responderemos a estas preguntas y le ofreceremos un apasionante folleto gratuito titulado El falso cristianismo, un engaño satánico. Este folleto lo ayudará en su estudio bíblico y su búsqueda por la verdadera cristiandad. Una de las tácticas de Satanás para engañar a millones de personas es a través de las falsas religiones y el falso cristianismo. En este revelador folleto verá cómo las prácticas paganas encontraron su lugar en varias religiones y condujeron a falsas devociones de la cristiandad. Usted necesita este revelador folleto. Asegúrese de contactarse con nosotros. También puede ordenarlo en el sitio web, elmundodemañana.org. En el programa de hoy, consideraremos varias maneras en las que Satanás engaña al mundo. Usted debe estar alerta de su intención de engañarlo a usted personalmente y debe conocer las farsas que engañarán a las futuras masas de personas en todo el mundo. Primero, veamos a la profecía bíblica y los eventos engañosos que muy pronto se centrarán en el poder de la bestia que se avecina en Europa. Los oyentes regulares del mundo de mañana ya conocen el profetizado resurgimiento del imperio romano. Vayamos en la Biblia a Apocalipsis capítulo 17. Aquí en el versículo 12, Dios revela el significado de una bestia simbólica, y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Como hemos explicado en previos programas, esta superpotencia del tiempo del fin será un resurgimiento del Imperio Romano. Esta bestia simbólica también es descrita en Apocalipsis, capítulo 13. Varios comentadores bíblicos además identifican a la bestia del Apocalipsis como al Imperio Romano. Esto incluye a la nueva edición católica de la Santa Biblia, traducida de la Vulgata Latina, generalmente llamada la versión Dwight Reims. Y hace este comentario con respecto a la bestia de Apocalipsis 17, versículo 11. La bestia que menciona aquí parece ser el imperio romano, como en el capítulo 13. En otras palabras, ambas, la bestia de Apocalipsis 17 y la bestia de Apocalipsis 13, representan al imperio romano. Esta Biblia católica también comenta respecto a Apocalipsis 13, versículo 1, lo siguiente. Dice, la imagen de la primera bestia se basa en el séptimo capítulo de daniel. esta bestia es figura de los reinos del mundo, reinos fundados sobre pasiones y egoísmo, que en toda era son hostiles a cristo y buscan oprimir a los siervos de dios. roma imperial representa este poder. así es, hasta la biblia Dwight reims admite la identidad de la bestia. Apocalipsis 17 versículos 3 al 5 describen a una mujer ramera montada sobre la bestia, una iglesia en simbolismo bíblico. Es descrita como una mujer. Aquí es llamada Misterio Babilonia, representando a un sistema religioso falso. Amigos, ¿será usted engañado por una cristiandad falsificada? En Mateo 24 versículo 4 Jesús advirtió: Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amigo, usted debe estar alerta de los engaños satánicos. Usted necesita este vital folleto, El falso cristianismo, un engaño satánico. Documenta cómo las prácticas paganas fueron absorbidas por varios grupos que profesan ser cristianos, y lo ayudará en su estudio bíblico. Este folleto lo ayudará a probar desde la propia Biblia, que compone la verdadera cristiandad de Cristo y los apóstoles. Contáctese con nosotros ahora y requiera su copia de El falso cristianismo, un engaño satánico. También puede ordenarlo en el sitio web elmundodemañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook. Y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana. Cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad, El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En la primera parte del programa, hemos visto que uno de los más grandes engaños del mundo es la religión. Apocalipsis 12, versículo 9, nos advierte de que Satanás ha engañado al mundo entero. Vayamos nuevamente a 2 Corintios 11, versículo 13. El apóstol Pablo le advirtió a la iglesia en Corinto acerca de los falsos apóstoles. Ya vimos esto anteriormente. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si usted viera un ángel de luz, ¿asumiría automáticamente que viene de Dios? Esté alerta de la falsificación y apariencias que disfrazan a la verdad con el error. Veamos el próximo versículo, 2 Corintios 11, versículo 15. Así que no es extraño. Si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amigo, aunque suene alarmante para algunos de ustedes, la Biblia advierte de los ministros religiosos que parecen justos, pero son ministros de Satanás. ¿Cómo puede saber la diferencia? El folleto gratuito que le ofrecemos hoy le dará una sólida base bíblica e histórica para identificar a los farsantes. Asegúrese de pedir su copia del falso cristianismo Un engaño satánico. Es un poderoso folleto que revela cómo el paganismo se infiltró en distintas religiones que profesan ser cristianas. Usted puede diferenciar a los verdaderos sirvientes de Dios de los falsos. ¿Cómo? Comparando las enseñanzas que dicen ser cristianas con aquellas que revela la propia Biblia. En el mundo de mañana le pedimos que no tome por sentado lo que decimos, sino que investigue lo que decimos en su propia Biblia. Si es un estudiante bíblico, usted sabe que uno de los engaños religiosos satánicos es la falsa doctrina. El apóstol Pablo profetizó que la gente religiosa buscaría a los que les predicaran lo que ellos quieren oír, en vez de aquellos que predicaran la verdad de la Biblia. Vayamos en la Biblia a 2 de Timoteo 4, versículo 2. El apóstol Pablo exhortó al joven evangelista Timoteo, Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Amigo, ¿tiene voluntad de ser guiado y corregido por la Biblia? ¿O usted también se volverá a las fábulas? Uno de los errores más grandes de quienes profesan ser cristianos es la práctica de las tradiciones paganas. Ya las hemos documentado en programas anteriores. Los huevos de Pascua son un símbolo pagano de fertilidad. Los árboles decorados, las guirnaldas y el muérdago eran tradiciones paganas. El 25 de diciembre era celebrado como el nacimiento de Mitras, el Dios Sol. Nunca fue el día de nacimiento de Jesús. ¿Deben los cristianos observar el día de San Valentín? En el año 496, el Papa Gelasio I estableció la festividad de San Valentín el 14 de febrero. Previamente, desde los días de la antigua Roma, los jóvenes amantes observaban las fiestas lupercales, un dios de la fertilidad, el 15 de febrero. ¿Qué otra tradición pagana se infiltró en alguna religión que dice ser cristiana? Este folleto, El falso cristianismo, un engaño satánico, le dará la respuesta. Asegúrese de requerir su copia gratis. El historiador Will Durant nos da este análisis en su libro, La historia de la civilización. Dice, La cristiandad no destruyó el paganismo, sino que lo adoptó. La mentalidad griega, agonizante, se perpetuó en la teología y liturgia de la Iglesia. El idioma griego, que imperó durante siglos sobre la filosofía, se convirtió en el medio para transmitir la literatura cristiana y sus rituales, y los misterios griegos se trasladaron al impresionante misterio de la misa. Otras culturas paganas dieron su aporte al sincrético resultado. La cristiandad fue la última gran creación del antiguo mundo pagano. Amigo, ¿está usted practicando tradiciones paganas en el nombre de la cristiandad? Recuerde la advertencia de Jesús a los fariseos y escribas con respecto a ciertas costumbres religiosas. Les advirtió en Marcos 7, versículo 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El mundo está lleno de falsas religiones, falsas tradiciones y falsas doctrinas. Amigo, debemos estar atentos a los engaños de Satanás. Estudie su Biblia para evitar el engaño de las falsas doctrinas. Discutiremos más del engaño satánico en la próxima parte del programa. Primero quisiera ofrecerle este apasionante folleto, El falso cristianismo, un engaño satánico. ¿Qué engaños se han infiltrado en las tantas formas de religión que dicen ser cristianas? Este folleto gratuito le dará la documentación bíblica e histórica que usted necesita. Este folleto lo ayudará en su estudio bíblico. Contáctenos ahora y requiera una copia gratis de El falso cristianismo, un engaño satánico. Usted necesita esta vital información. Requiera una copia de El falso cristianismo, un engaño satánico. Contáctenos ahora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. La profecía bíblica nos advierte de un gran falso profeta que llevará al mundo al engaño total. Llevará a cabo increíbles milagros, pero no por el poder de Cristo. Previamente leímos este increíble enunciado en 2 de Corintios 11 versículo 14. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La apariencia y el ritual pueden verse bien, pero concuerdan con la enseñanza bíblica. O en realidad esta religión podrá ser un engaño. Incluso Jesús enunció en Mateo 24, versículo 24, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Otro engaño satánico es aquel de los falsos sueños, visiones y milagros. ¿Cuántas veces me ha contado la gente sus sueños o visiones, que obviamente eran inspirados por Satanás? Algunos hasta pensaron que vieron a Jesús, pero el Jesús de la Biblia no tenía el pelo largo. El apóstol Pablo denunció en 1 de Corintios 11, versículo 14: La naturaleza misma no se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, en la versión Reina Valera. Jesús escapó de las multitudes en varias ocasiones a causa de que se veía como el típico judío de su época. El apóstol Juan nos instruye que no aceptemos cualquier mensaje atractivo que llegue a nosotros. Él enunció en 1 Juan 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amigo, esté alerta acerca de falsos sueños, visiones y milagros. ¿Qué otras prácticas pueden engañarnos? El ocultismo llama la atención a muchos. Los libros de Harry Potter mostrando brujería y prácticas de ocultismo se venden de a millones. Otros buscan a videntes, cartas de tarot, canalización y astrología. Millones de personas se involucran en el ocultismo y buscan respuestas de videntes y místicos. Estas prácticas ocultas son engañosas. El Dios omnipotente condena a la brujería y a la hechicería. Puede verlo en Deuteronomio 18, versículos 9 al 14, y en Gálatas 5, versículo 20, por ejemplo. Satanás usa sueños, visiones, milagros, brujería y ocultismo para engañar a la gente. El apóstol Pablo advierte de un gran líder religioso que promueve el misterio de la iniquidad. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a 2 de Tesalonicenses 2, versículo 9. Iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amigo, no sea engañado. Los líderes religiosos harán grandes señales y milagros. Asegúrese de probar a los tales líderes con la Biblia, la palabra de Dios. Por eso aquí decimos, no me crea a mí, créale a su Biblia, como dice en Isaías 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amigo, evite la mentira satánica de los falsos sueños, visiones, milagros, brujería y el ocultismo. Francamente, amigo, ciertas fuerzas religiosas se están desarrollando ahora que llevarán a un gran engaño religioso en el tiempo del fin. En el programa El Mundo de Mañana compartimos estas profecías con usted, pero usted debe estudiarlas por sí mismo, para ayudarlo en su estudio bíblico y para ayudarlo a estar informado del engaño satánico. Quisiera ofrecerle este revelador folleto gratuito, El falso cristianismo, un engaño satánico. Este folleto le dará la documentación histórica y bíblica que usted necesita. Este folleto lo ayudará en su estudio bíblico y su búsqueda por la verdad bíblica de Dios. Contáctenos ahora y requiera su copia de El falso cristianismo, un engaño satánico. También puede ordenarlo en el sitio web elmundodemañana.org. O puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El mundo de mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El mundo de mañana. Llame hoy. La Biblia predice un incremento en la actividad satánica. El libro del Apocalipsis revela una liberación de demonios desembocando en la gran batalla final de Armagedón. Veámoslo en Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Mientras la actividad satánica es predicha que va a incrementar, usted puede ser protegido de la influencia satánica. Dios le promete a aquellos que se mantienen cercanos a él que nos librará de todo mal. Quizás usted siga el bosquejo de oración en Mateo capítulo 6. Jesús nos dijo que oremos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. En Mateo 6, versículo 13. Así es, Dios nos protegerá, pero debemos hacer nuestra parte. Efesios capítulo 6 también nos da este incentivo. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios le dará a sus fieles servidores protección espiritual. Amigo, usted necesita esta protección y el poder de Dios, pero debemos hacer nuestra parte. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Así es, amigo, usted también puede vencer al maligno, conociendo la palabra de Dios, la Biblia, y viviendo por ella. El apóstol Santiago nos da esta promesa alentadora. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4, versículos 7 y 8. Usted puede vencer a la tentación, las pruebas y los engaños del ocultismo y las falsas religiones. El apóstol Pablo nos alienta en Filipenses 4, 13: Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Que Dios lo fortalezca a usted para que avance en fe y para que no viva por los engaños de este mundo, sino por la luz de la verdad, la palabra de Dios. Amigo, debe estar preparado para el futuro y los engaños del gran falso profeta, que engañará a millones de personas. No sea usted engañado. Asegúrese de requerir este revelador folleto, el falso cristianismo, un engaño satánico. Lo ayudará en su estudio bíblico y a encarar el futuro con fe, esperanza y verdad. Esperamos ansiosos el anuncio de Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esperamos aquel día cuando el Rey de Reyes, Jesucristo, retorne a esta tierra y traiga la paz perdurable y la prosperidad, y traiga luz a este mundo en tinieblas. Lo invitamos a encontrarnos cada semana en el mundo de mañana, o en Internet a cualquier hora. En los tiempos peligrosos y estresantes en que vivimos, necesitamos la guía sólida que viene de la Biblia. Gerald Weston, Wallace Smith y yo continuaremos compartiendo las enseñanzas de Jesucristo y las buenas nuevas del reino de Dios que se aproxima y las apasionantes profecías del fin y su significado. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana aquí mismo y a la misma hora. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, Visítenos en elmundodemañana.org y encuéntrenos en Facebook. Véanos en YouTube y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.